Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. Miren cómo quedó Lía. A ver, vení, vete para acá, señala las manos. Señala la otra. ¿Te gustó? ¿Sí? Se nota que te gustó. Vaya, lávese, púrese, al baño. Ni parece que ayer anduve como chacha todo el día limpiando la casa, vean. Ya terminamos la comedera y vean. Vean el desastre que quedó por acá. Pero ahorita me voy a poner a limpiar. Voy a poner música, porque con música hay más rico, más rápido, no se siente la limpiada. Bueno, digo yo, ¿verdad? Para mí. Voy a poner música. Vamos a ponerle ambiente a esta casa. Ayer anoche estaba viendo a Silvia en tu vida. ¿Y Silvia en tu vida limpiará con música o sin música? ¿Le pueden ir a preguntar? Ahora sí. ¿Cuál quiero? Esta está bonita. ¿Con qué quería jugar a las ventanitas, mijo? Este fue el valiente que dijo yo primero.
Vamos, vamos, hey, te voy a bañar. El agua está tibia. El agua está tibia, la traje de adentro. Y hoy les toca su baño. Los dientitos no, porque eso ya se los cepillé, porque me cuesta cepillárselos. Casi no se dejan cepillárselos y tengo que batallar más. Entonces solo les voy a grabar cuando los baño. Bueno, amigas y amigos, vean, el día de hoy ando de mucho vestido largo. Me puse este vestido que lo tenía por ahí, hace días que me lo quería poner. Y el día de hoy dije yo, me lo voy a poner. Y vean estas hermosuras que están por acá, qué bellas. A ver, una vueltecita para los chicos. Vueltecita. Bellas, hermosas, vámonos, córale. Ay, porque no nos gusta para nada vagar. No le gusta la calle para nada. A mí me gusta la calle. Ella es honesta y dijo, a mí me gusta la calle. No, pobrecita, no han salido toda la semana, no salimos. Así que por lo menos un día nos merecemos salir. Ya nos vamos. Vean mi cabello natural. Niñas, primero vamos a ir aquí, ¿ok? No. Sí, solo un ratito porque necesito buscar algo y ya después nos vamos allá a jugar. No. Es que primero las traje a Home Goods porque necesito comprar algo y después me las llevo a jugar. No, cuando, las niñas cuando tenga así de años, ¿me vas a ocupar esto? Lía ya trae toda la planta en la cabeza. A ver qué lleva mami. Y por allá Sol. ¿A dónde? A ver Sol, ¿qué lleva tu tía? ¿Qué es eso? Libro. ¿Un libro? ¿De qué? De casa. ¿De casa de qué? De adorno. Vámonos pues. Y por acá va el chico. Vamos pues, vamos. Miren, a las niñas les gusta venir aquí porque pueden comer pretzels. Lía pidió mini cold dog, no sé cómo se llama, y una limonada grande. Y pueden andar jugando también. Miren lo que les gusta a las niñas. Niñas, vámonos a la casa ya. Calor, 4:30 de la tarde ya. Ya las niñas jugaron, yo compré unas cositas que necesitaba comprar y para la casa. Mañana es lunes y hay que ir a trabajar. Y a la escuela. Y a la escuela, correcto. Amigas y amigos, ya estamos en casita, me hice una cola porque... Ay, tenía mucho calor. Les voy a enseñar lo que me compré y para qué me lo compré, miren. Me compré estos. Que los necesito para ponernos en mi lavandería como decoración. Y me compré un libro de decoración para ponerlo en la sala. En la mesita de centro de la sala, que hace días quería uno así. Que fuese de decoración. Vean, está bien hermoso. Ahorita lo vamos a ojear un ratito para que vean más o menos las imágenes que trae de decoración. Miren, casi todos mis clientes tienen libros de decoración en sus mesas. Y yo cuando voy a limpiar casas lo veo. Ellos no se enojan. No estoy haciendo nada malo. Simplemente los abro y los veo un poquito. Y que yo ahí he aprendido a decorar mucho. En los libros de decoración que tienen mis clientes. Tienen cosas muy bonitas y ellos también las implementan en su casa. Te dan buenas ideas. Y siempre iba a Home Goods. Siempre que voy... Voy y veo si hay estos libros porque yo he visto que ahí los venden y no había visto hasta el día de hoy. Por fin encontré mi libro que yo quería. Miren, estas las vamos a poner por acá. Las quiero para ponerlas en esa canastita que está ahí. En esa, entonces ahorita las vamos a poner. Miren, ya quedaron ahí. Ahí están. Pensé que iba a ser más largo y que iba a cubrir toda la canastita, pero no. Como sea, así también se ve bonito. Por allá las puse. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Te gusta mi vestido? Ya rato me andas jalando del vestido, como está largo. Se agarra de él, me lo muerde y me lo jala la jodidita, ya van a ver.
¿Qué? ¿Te gusta el vestido de mami? ¿Sí? ¿Te gusta? Y miren mi libro de decoración. Para casa de dos plantas, la mía. Ah, no, pero sí hay bonitas ideas. Miren, para las cocinas, la recámara. Vean, bonitas ideas para decorar diferentes espacios de la casa. Vean. Ay, me encanta. Después lo voy a ver. Ahorita lo voy a colocar ahí donde yo lo quiero colocar. Voy a comprar más, voy a comprar más. Habían más, pero no me gustó como el tipo de decoración que traía el libro. Y yo quiero que sea una decoración bonita, así como las que a mí me gustan, para cuando yo estoy aburrida. Entonces leer un poco de acerca de decoración y ver las imágenes y me inspiro, me gusta. Y también si tengo así como personas que me vienen a visitar y están aburridas en la sala esperándome por X o Y razón, pues también pueden agarrar estos y verlos. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Voy a comprar más cuando regrese a la tienda. ¡Te hizo falta las madres! ¡Sí! ¡Te hicieron falta las mamitas! ¡Las mamitas! ¡Ah! ¡Me mordió! ¿Dónde está? ¡Te hicieron falta tus mami! Le estoy diciendo a la Max y a Mini que ya me cansé de andar con este vestido y con estos pelos. Miren, a mí me gusta mucho mi pelo natural así colochito, pero se me revuelve bastante, se me esponja bastante. Y a mí me incomoda andar el pelo suelto. Por eso es que ustedes casi no me ven con el cabello suelto, ya sea liso o colocho. Porque a mí me incomoda andar el pelo así en toda la cara. Si acaso para salir yo me lo suelto, ¿verdad? Para variar, para, ¿me entienden? No salir todo el tiempo con un moño. Pero para andar en la casa a mí me encanta andar mi cara despejada, mi pelo agarrado. Así que ya me lo voy a agarrar y me voy a quitar este vestido. Me voy a poner ropita más cómoda para hacer lo que tengo que hacer el resto de la tarde. Miren, yo ya con mi pijama ya me siento más cómoda. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog. Voy a mi cosita, bye. Bueno, las niñas están comiendo una rica quesadilla antes de irse a dormir. Pero si todavía no tengo noche. Pero ya se tienen que ir a dormir, mañana van a la escuela, son las 7:30, tienen una hora porque a las 8:30 ya tienen que ir a dormir, ¿ok? Solo un ratito y ya a dormir. Sí, porque luego no se quieren levantar en la mañana. No sé, llegó el momento de despedirnos. Voy a acostar a las niñas también porque ya es tarde y mañana van a ir a la escuela y ya se tienen que ir a dormir. Rápido, ponte otra ropa. Sí.
Te estoy diciendo solamente que quite esa ropa que trae, porque con esa ropa ha andado todo el día, anduvo ahí en el mall, se anduvo arrastrando, anduvo jugando, estaba un poco sucia. ¿Y tú, mi amor? ¿Ya te cambiaste? Sí. Tú te cambiaste ahora, ¿vale? Ya solo llegó del mall y se quitó la ropa que andaba y se puso otra. ¡Qué hermosa, mi niña, que mañana va a la escuela! Dile buenas noches a los chicos. Buenas noches, chicos. Bye. Ay, tan bella. Ay, qué chula. Bye. ¿Quieres también?